Hola, mis amigos. Saludos para todos. En esta oportunidad les traigo el armado de un circuito de corriente alterna que se utiliza en las casas, en las instalaciones de las casas, que se llama cómo instalar toma corriente y un interruptor en corriente alterna. Pero antes que todo, yo quiero seguir rogándole el favor a los funcionarios de Google en Bogotá que por favor me hagan una revisión a mi canal. Ya varias veces les he manifestado pues lo que me está pasando y nunca he tenido una respuesta de ellos. Y yo sé que ellos ven los videos porque me han hecho borrar como dos videos ya, que porque por cuestiones de copyright. Entonces sí revisan los videos, entonces a ver si de pronto se ponen la mano en el corazón y me ayudan, porque es que no se justifica. Yo no sé si es que yo he cometido algún error o algo, pero miren que vea, miren que me han mandado en el 2020, me enviaron el primer pago el 2 de febrero, febrero 6, me miren, aquí está. Lo estiré aquí porque esto no se ve casi la letra, ¿no? Esto es de Western Junior. Y en febrero me mandaron, sí, el 6 de febrero me mandaron $350. El segundo me enviaron, el segundo fue agosto 21, quiere decir que a los 7 meses me enviaron otro pago. Agosto del 2020, que era los 7 meses me enviaron. El tercero me lo enviaron ...23 de febrero, a los seis meses de haberme mandado el segundo, me mandaron el otro de $103, sí, allí. Y de ahí, en vez de seguir subiendo, como por arte de magia, se fue al piso todo. Suscripciones, visualizaciones, monetización, se fue al piso. Y me vinieron a mandar otro, después de haberme mandado el tercero en el 2021. Quiere decir que en un año me mandaron tres pagos. Me lo enviaron el 2 de febrero, el tercero. Y este me lo mandaron el 21 de diciembre del 2021. Quiere decir que a los 10 meses. Y yo en este mes de 2021 fue donde más videos subí y donde los mejoré. Inclusive no sé si, yo no estoy acusando a nadie de nada, sino que de pronto ya he cometido algún error. Lo que pasa es que yo mis videos yo no les había colocado miniaturas y yo se las coloqué en febrero. Cuando me mandó el tercer pago, en esos días yo le coloqué miniaturas y de ahí para acá todo se me fue abajo. No sé qué pasó. Y hasta en este momentico, 2021, este es el cuarto, sí, el último que me enviaron. 12
mes 12, día 21 del 2021. Y ya llevamos, hoy llevamos junio, ya llevamos 6 meses. Y hasta el sol ya no hay nada, inclusive que la monetización se bajó completamente, que a $6, que a mí se me hace extraño, ¿por qué motivo? Si yo dupliqué los, este mes, este año he duplicado los videos, o el año del 2021, los he mejorado, y como les digo, le coloqué miniaturas, entonces no sé qué es lo que pasa, entonces yo les pido, les ruego el favor, que así como ustedes tienen sueños e ilusiones, yo también las tengo, a pesar de que soy un viejo sin estudio, pues yo tengo mis ilusiones para mi familia, ¿ya? Entonces, esa era mi ilusión, y yo muy agradecido con YouTube, ¿ya? Pero entonces, a ver si me le pegan una revisadita a mi canal, o que me digan algo, que me contesten, porque pues, yo tengo ese derecho a que me digan qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, eso era todo lo que les iba a decir, y les vuelvo y les repito, les ruego el favor que me ayuden en ese caso, porque ya me estoy demoralizando, ya no tengo como ese ánimo ya de hacer videos, porque pues en vez de ir para arriba voy para abajo, y suba videos. Yo creo que eso no es justo. Bueno, entonces miren, yo tengo aquí, les estoy mostrando el esquema de cómo es una instalación en una casa, una instalación sencilla para la gente que no sabe de hacer instalaciones, ¿no? Esto no lo puede hacer un muchacho, un niño, no señor, esto no lo pueden hacer porque es peligroso, con la energía alterna no se juega, 120 voltios puede coger un niño y lo puede matar, entonces que no, un niño no esté manipulando esto. Y entonces Esto son las líneas que van a la casa, que se regan en toda la casa, que salen primero de la caja de breques, ¿no? Aquí. Positivo y negativo. Yo desde muchacho yo he hecho instalaciones, no a nivel industrial ni nada de eso, porque yo no estudié eso y no que lo aprendí así en la Universidad de la Vida, como se dice, y yo hacía instalaciones en las casas de mis familiares o de amigos, y siempre se utilizaba el negativo negro y el positivo rojo, pero ahora resulta de que el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RTE dice que la fase se puede colocar, que hay que colocar negro, azul, rojo, amarillo, zapote, café o morado. Eso es para la fase. Y para el neutro, blanco y gris. ¿Ya? Y para tierra, verde con amarillo o verde. Pero yo veo que por acá siguen haciendo las instalaciones así, rojo positivo y negro negativo, ya. Bueno, entonces aquí está, es como colocar el rojo a uno de los contactos del toma, miren. Este aquí no trae especificado cuál es positivo y cuál es negativo, entonces yo le coloqué en cualquiera. Entonces este es el positivo, este es el negativo. Otra cosa, los cables, lo que le va a colocar tiene que ser alambre, de alambre que es de un solo filamento. No es duple, sino duples que es de varios filamentos. Entonces, para la fase, para la línea principal, se le coloca calibre número 8. Hay unos que le colocan 6 de acuerdo a la carga que va a tener la casa, ¿no? De electrodomésticos o bueno, no sé, o tipos. Y eso es de acuerdo a eso. Entonces yo aquí lo tengo, le coloqué de 8. Coloqué este color porque no tenía rojo ni café.
Entonces, si lo voy a comprar, eso me sale caro. Eso es caro. Un metro, tengo que comprar un metro y es caro. Entonces, yo tenía esto. Entonces, este es el positivo y este es el negativo. Tiene que ser rojo y negro, ¿ya? Como está aquí. Fase roja, negativo negro. Esto es para 127 voltios, que es de aquí de Colombia, ¿no? Puede colocarle calibre 8 o calibre 6. Pero siempre le colocan es calibre 8. Porque el 6 es más grueso que el 8, ¿no? Para que tengan en cuenta eso. Entre más alto el número, más bajo el grosor Sí, y entonces calibre 8 es este. Calibre 6 es más grueso, más grueso. Entonces, entre más bajito el número, más grueso el calibre del alambre. Alambre, acuérdense, de un solo filamento, es lo que le coloca. Ahora, para un toma, también se le utiliza rojo y negro. Y el calibre para un toma es calibre 12. Es que este es calibre 12. Perdón. Y este es calibre 14. Lo que pasa es que yo, como le digo, no tenía con qué comprar. Entonces yo tenía pedazos por ahí y con eso lo estoy haciendo. Pero por eso le estoy explicando. Para un toma se le coloca calibre 12. Y para un switch o un interruptor se le coloca calibre 14, como este rojo. Ya, aquí lo tengo, ya. Este es calibre 14. Y el negativo le metí calibre 12 porque no tenía más pedazos, ¿no? Entonces eso es como conectar así. Miren, aquí. ¿Ya? Así quedaría. Así sería el toma corriente, el interruptor y el socket o plafón para colocar el bombillo, ¿no? Entonces yo voy a conectar aquí. Voy a hacer los empalmes aquí. Vamos a ver. Y esto, pues cuando ustedes van a manipular, circuitos eléctricos de corriente alterna, todas las medidas de seguridad, guantes, que yo inclusive no me los he puesto, que eso es un error, ahora que vaya a hacer la conexión. Que vaya a instalar allá, tengo que colocarme los guantes por seguridad, zapatos de caucho, que no esté mojado donde esté parado. Otra cosa que aquí le hace falta es el cable a tierra, ¿no? Eso es indispensable por la seguridad de la persona que esté manipulando en un equipo, que de pronto esté aterrizado, y entonces le pega su buen jalonazo, entonces es necesario el cable a tierra. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, entonces ya tengo conectado todo aquí. El toma, el interruptor o apagador y el bombillo. Entonces vamos a prender. Yo aquí, hagamos de cuenta que aquí
lo estoy conectando a la caja de los breques. Ya, yo lo tengo conectado a una regleta. Entonces vamos a prender allí y vamos a medir a ver si lo tenía apagado. Ciento diez y nueve. 119 voltios. Vamos a prender el bombillo. Miren. Entonces la instalación quedó bien realizada. Ya, entonces así es que se hace una instalación en las casas. Una instalación pues la más sencilla que hay, que es colocar un toma, colocar un bombillo, ¿ya? Ya otra cosa más avanzada ya es muy diferente para una persona que apenas está aprendiendo. Tiene que empezar por lo básico, que es colocar un toma corriente y colocar un bombillo. Recuerden que todos los trabajos que ustedes vayan a hacer en su casa tienen que bajar los breques, tienen que trabajar sin corriente, porque ustedes no, los que no están enseñados a esto, que no saben, no se pongan a jugar con la energía, que la energía es una cosa brava, eso es peligroso. Yo inclusive yo siento admiración por esos técnicos electricistas que les toca que subirse a las torres por allá con tantos millones de voltajes, mejor dicho, por allá. Mejor dicho, los aplaudo y me siento muy orgulloso de apreciarlos, porque es un trabajo muy, muy peligroso y muy duro. Entonces, felicitaciones a todos esos técnicos electricistas que les toca trabajar en esas torres grandes o en altas tensiones. Bueno, mis amigos, entonces esto era lo que les iba a mostrar. Esto no es para los que son consagrados en esto, no. Pero para eso es YouTube. Para uno subir contenido que sea didáctico, que le enseñe a los demás. Así como a mí me han enseñado los demás youtubers de electrónica y electricidad, yo también puedo enseñarle a los demás cosas básicas, cosas sencillas. Entonces, y aquí está el esquema para que vean los que no saben, no entienden de eso. O metas en YouTube, que hay mucho creador de contenido de electricidad que ahí aprenden, así como yo he aprendido. Lo importante es decidirse, no ponerse a pensar tanto y no decidirse a aprender algo. Bueno, el tiempo hay que ocuparlo en alguna cosa, y más los que somos pensionados, que si no trabajamos nos enfermamos y todo eso. Yo ya sé que estoy en esta plataforma YouTube, me siento bien, me distraigo y todo eso. Bueno, ojalá les sirva y les guste. Apóyenme, suscríbanse a mi canal, visualicen mis videos. Muchas gracias y suerte.